24 de junio de 1967, se produjo una de las ofensivas más sangrientas contra el proletariado boliviano, la masacre de San Juan, una acción militar perpetrada desde el comandante en jefe y presidente de la República, general René Barrientos Ortuño, quien en un intento de poner un alto definitivo a las disconformidades sociales y políticas, aplicó lo que se denominó una sanción ejemplificadora para desalentar cualquier pretensión revolucionaria. Toda Latinoamérica, desde 1965, se aplica la doctrina de seguridad nacional, que significa cambiar los regímenes civiles por gobiernos militares. Había una especie de cerco hacia Bolivia de regímenes militares que estaban hostigando al país y que además se comprometen desde el comienzo en la lucha contra la guerrilla. No subía ningún militar al poder si no estaba también bajo la venia de detención, y además su primer compromiso de las dictaduras era luchar contra el comunismo. El presidente Barrientos, René Barrientos, no podía estar en las minas porque él, con muchas promesas falsas, nos han rebajado nuestros sueldos y nuestros salarios. Efervescencia popular, acciones revolucionarias en varios países, y que Estados Unidos tenía como estrategia suprema, de cualquier modo, impedir que se forme una segunda Cuba, que haya una segunda Cuba. Por eso inventan la Alianza para el Progreso, que la quieren meter aquí a la mala. La acción dictatorial se viene con los decretos de mayo de 1965. Estos decretos tienen un carácter totalmente represivo. Se prohíben los sindicatos, se prohíben los partidos políticos, se declara los campamentos mineros zonas militares, y por otra parte se rebaja los sueldos de los mineros en un 40%, y se dispone la administración de la Corporación Minera de Bolivia por el grupo asesor del Plan Triangular. Era la manera de implementar toda una política de desnacionalización de las minas. Los dirigentes de la Federación de Mineros y la Central Obrera Boliviana estaban declarados en clandestinidad, no podían volver a las minas. Me acuerdo perfectamente cuando les sacaron de la Plaza del Minero, exilados a los compañeros dirigentes. Se los llevaron directamente hacia la Argentina, más que todo. La Organización Sindical Minera, la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, era la columna vertebral de la Central Obrera Boliviana y era con mucho el sector más organizado, más combativo, capaz de cuestionar el poder, de interpelar al poder. Y por tanto, este sector estuvo en la mira de la acción represiva de las Fuerzas Armadas después del golpe de Estado militar ocurrido el 4 de noviembre del 64. Contra este sistema brutal, son los trabajadores mineros los que ponen una resistencia a estos decretos, y se producen los enfrentamientos olvidados por la historia, como Miruni, Cami, Cerdas, del Consejo Central Sur, y posteriormente existe la intervención militar a los campamentos mineros previo el exilio, el apresamiento de sus dirigentes. 3 años antes de la masacre, Barrientos había llegado al poder mediante un golpe de Estado que poco después adquiriría un disfraz democrático. Decretó la reducción de salarios de los trabajadores mineros en un 45%. Estaba claro que era un restaurador de los típicos regímenes serviles a las políticas norteamericanas. Él es producto de un golpe de Estado orquestado por la CIA. Uno es fácil estudiar la historia de la CIA por autores norteamericanos. Hay un autor norteamericano, Tim Weiner, premio Pulitzer del New York Times, que escribe una historia de la CIA y le dedica algunos párrafos a Barrientos. Era un hombre de la CIA. Y ahí dicen que gastaron $1 millón en promocionarlo a Barrientos. ¿Y dónde estaba René Barrientos Ortuño? Agregado militar en Washington. ¿No es cierto? Ahí le hablan
y le dicen, usted tiene que hacer esto, 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 esto. Porque en la década del 60 recrudució la Guerra Fría. Empezaron a aparecer gobiernos de corte socialista, comunista, en África, en Asia, en el mismo Medio Oriente, ¿no es cierto? En América empiezan a surgir grupos revolucionarios, en Centroamérica, ¿no es cierto? En el 59 había triunfado la Revolución Cubana. Visión ideológica superior al nacionalismo revolucionario post-52. Sus ideales, era efectivamente el socialismo, pero su base reivindicativa estaban centradas en el reconocimiento al Comité Ejecutivo de la Federación de Mineros, la reposición de los sueldos y salarios, la devolución de los edificios y de las radios mineras y el abandono de los militares de los campamentos mineros. El rico empresario, especialmente las transnacionales, que eran principalmente del bloque capitalista, ¿no es cierto? ¿Qué es importante tener pues mineros, obreros de bajos salarios, ¿no es cierto? Porque en los bajos salarios está, ¿no es cierto?, la plusvalía. En los bajos salarios está la riqueza pues de las grandes transnacionales, grandes empresas del mundo. Durante los meses de abril, mayo y principios de junio del 67, los mineros del siglo XX, Catavi y Huanuni, acordaron realizar un ampliado nacional donde participarían fabriles, constructores y universitarios. El ampliado estaba programado para el 24 de junio y los temas a tratar eran la reposición de salarios, reincorporación de dirigentes y obreros de base y, finalmente, la postura que tomarían respecto a la guerrilla del Che en Bolivia. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara. En marzo del 67 se da inicio a la guerrilla de Che en Ñancahuazú. Esto naturalmente tensiona el espectro político nacional y los trabajadores mineros continúan con su lucha, tal vez alentados también por la acción guerrillera de Ñancahuazú. Se estaba creando las guerrillas mineras, en sí como una escuela o como una universidad guerrillera. Y antes de que crezca, han arremetido los militares. Teníamos cosas que en realidad pelear como mineros. Y ahí es donde llegó, no sé si se acuerdan, llegó un poco el problema de Che Guevara. Y quisimos nosotros colaborar en ese sentido, tal vez con una mita y demás situaciones. Y es por ahí es donde el gobierno empezó a recriminarnos. Y esa recriminación ha sido pues la noche de San Juan, donde asesinaron a muchos compañeros que nosotros tuvimos. En la estrategia del Che, la posibilidad de abrir otro frente que distraiga un poco las fuerzas norteamericanas de Vietnam y de la presión sobre el Caribe y sobre Cuba especialmente, se justifica por eso. El 67, ¿quién aparece en el escenario boliviano? El Che Guevara. Los norteamericanos ya sabían que el Che Guevara estaba en Bolivia. Y la reunión cabalmente de la reunión de San Juan, donde iban a participar no solamente los mineros, iban a participar los obreros, iban a participar los universitarios en esa reunión de San Juan, ¿no es cierto? Pero ¿qué iban a establecer? ¿Cómo iban a apoyar el proceso revolucionario? ¿Cómo le iban a apoyar al Che Guevara? Entonces aquí viene la orden precisa del tío Sam y dice, señores, esto no se puede permitir. Pese al clima de tensión y que se había constatado la presencia de servicios de inteligencia en los distritos aledaños, dirigentes y delegaciones fueron llegando a siglo XX el 23 de junio. Durante la noche, los mineros celebraron la tradicional fiesta de San Juan,
pero nadie imaginaría que a las 4 de la madrugada del 24, tropas militares desatarían una sangrienta arremetida contra los mineros desprevenidos. Era la noche más fría y, por lo tanto, la gente acostumbraba a unirse entre vecinos porque era campamento. Mi madre lo esperaba con su tacita de té, que era lo correcto en las noches de San Juan de esa época. Allá se hacía una fogata en la noche, en la puerta del sindicato del siglo XX. Estaba en Huanuni, y en Huanuni cabalmente es cuando yo he podido observar cómo han preparado la masacre de San Juan. El comandante del regimiento Camacho, el comandante del regimiento Ingabi, fueron destinados para participar en la masacre utilizando el ferrocarril que teníamos entre Oruro y Machacamarca. Y las únicas comunicaciones eran a través de los teléfonos o las radios, como llamaban en ese entonces. Yo sinceramente he quedado amargado. ¿Por qué? Porque no he tenido la ocasión de comunicarles oportunamente a mis compañeros y yo he quedado, si se quiere, en el camino, porque de Huanuni a Yallagua es una distancia bastante larga y, bueno, es camino de mediodía y no era posible comunicar. Esa noche, bueno, nosotros estábamos en una fogata, en las calles se hacían las fogatas con los vecinos compartiendo unos tragos, unos sucumbés, como lo llaman generalmente, los vecinos siempre se invitaban. Entonces estaban cuando a eso de la una de la mañana empiezan a reventar dinamitas. Bueno, como nos, mucha gente, porque vinieron el ejército, entró por el ferrocarril, llegó a Cancañiri, a la estación de Cancañiri, y de ahí bajó tomando tanto Salvadora, campamento Montes, para tomar la emisora. Se busca siempre momentos claves, ¿no es cierto? Momentos en que el enemigo esté adormecido, el enemigo esté en otras cosas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la fecha de San Juan fue muy bien. Algún estratega o muchos estrategas han debido decir: esta es la fecha. Primero. Segundo, que había que golpear antes que se produzca la reunión. Esa también debe ser una condición del operativo, de la operación. El otro interés táctico era el hecho de que iban a estar todos los dirigentes de todo Bolivia. O sea, los iban a agarrar a todos juntos. Los carabineros de Yallagua han venido hacia el sindicato porque no dista mucho. Si conocen la Plaza del Minero, ahí está el río Chaquimayo, al frente es Yallagua y a este otro lado siglo XX. Entonces han venido y prácticamente, como era oscuro, se han tiroteado inclusive los propios carabineros con el ejército. Los policías entraron por abajo hacia la Plaza del Minero y los del ejército entraron por arriba. Entonces creyeron que los mineros estaban atacando a los del ejército y era entre el ejército y la policía. Entonces es ahí donde también murieron algunos soldados, especialmente hay uno de los compañeros que resguardaba la voz del minero. Un compañero, si ustedes se acuerdan, el compañero Maismón, García Maismón. O sea, si ahorita ustedes ven el escenario, digamos, de la organización de los regimientos, cuarteles, en todo el aparato de nuestro territorio boliviano, van a ver ustedes que hay regimientos, por ejemplo, en las puertas de donde había una fuerte presencia campesina, por ejemplo. Entonces, durante las dictaduras,
parte del Plan Cóndor, ¿no es cierto?, fue precisamente que el despliegue militar de las unidades militares tenga un efecto de control de varios escenarios estratégicos donde precisamente, según su percepción de ellos, iba a haber subversión, ¿no es cierto? Entonces, no es casualidad el Ranger de Chalapata, ¿cierto? Esa presencia, por ejemplo, es de una unidad militar que estaba cerca a los centros mineros. Han logrado, algunos seguramente les han hecho escapar a sus casas, muchos les han sacado de las casas porque también no faltan enemigos que tenían. Entonces decían, tal parte han entrado. Y han cortado la comunicación, han cortado como precaución de que no se comuniquen, porque habían algunos compañeros de Guanuni que también podían haberse comunicado a los del siglo XX, pero no los dejaron ni siquiera a personarse hasta la estación de ferrocarril. Hasta la palabra Ranger es norteamericano, pues, ¿no es cierto? Hasta ahora los Rangers de Estados Unidos siguen siendo los Rangers, ¿no es cierto? Nosotros ya les hemos quitado los nombres a las tres unidades Rangers que teníamos en Bolivia, ¿no es cierto? Ranger de Santa Cruz, Ranger de Charapata, el otro Ranger de Curahuara, ¿no es cierto? Ya no se llaman Rangers, ya tienen sus unidades como la Escuela de Cóndores, ¿no es cierto? Los militares jamás se fijan si es una mujer embarazada o un niño que está caminando. Para ellos es meter ráfaga de fusil y ametralladora y nada más. De nuestros compañeros, más o menos unos 50 han debido de caer, porque no se ha dado también una cifra completa, porque desde ese momento se ha declarado zona roja, una serie de estos contra los mineros. El compañero García Maismán era un dirigente que estaba trabajando en La Voz del Minero como reportero y como también director de la radio. Es allá donde ha muerto el compañero, porque él precisamente se hizo frente al ejército. Bueno, tuviera que recordar, para mí es doloroso recordar ese año o esa noche más que todo. A mi esposo, por eso no le digo, lo han agarrado entre dos y lo han acribillado a él. En la puerta, en la bajada de las gradas de La Voz del Minero. Me lo agarré a mi hijo, no lo largué, a un rinconcito nos hemos arrinconado nosotros. De ahí ya han venido mis compañeros, me han llamado, hemos salido por la puerta y me dijo, tienes que ser valiente. Tenemos que ir a reclamar a Rosendo. De ahí hemos salido. A las 12 por ahí hemos salido, hemos ido a reclamar. No querían entregarnos su cadáver de mi esposo. No querían entregarnos. Ya tenían intenciones de llevárselo a La Paz. Había habido una orden que a él deberían de hacer desaparecer. Entonces, y había cantidad de gente que ha muerto que estaban llevando en ambulancias al hospital de Catavi. Era una masacre no avisada, ¿no? Si en verdad nos hubieran avisado a nuestros papás o nuestros abuelos, hubieran avisado, creemos que de verdad tal vez se hubieran enfrentado de otra manera. Pero creo que de verdad la guerra ha sido sorprendida y han muerto muchos abuelos, ahora tal vez ya no existen, la mayoría, ¿no? Y la mayoría ya ha fallecido. Este es un recuerdo muy amargo para nosotros. Alzó una sábana blanco, empezó a batir, dice ella, ¿no? Y salió a la calle para que lo vean. Para bajar abajo a la bocamina. Que ella estaba yendo en un son de paz, que no era una de las revolucionarias, ni tampoco que presentaba algún sindicato de amas de casa, nada. Pero las balas dice que lo pasaban a ella con un sonido impactante, pero así llegó al hospital. O a la botica que lo llevábamos allá. A mi padre lo cogió las balas, aseguraban que era metralla, porque empezó del tobillo de la rodilla, así, y llegó al corazón. O sea, empezó así, ¿no? De la derecha a la izquierda.
al cual bajo el asiento hemos encontrado a mi papá. Ahí donde era sala de espera para atención médica, ahí abajo había estado mi padre botado, muerto, con 5 impactos de bala. Y no sabíamos qué hacer, mi mamá más que todo, hemos tratado de recogernos, no nos han permitido tampoco. Hasta eso se ha hecho la hora en una camioneta verde de la Comibol, que era de la empresa. En ese nos hemos cargado para traernos a la casa. Bueno, ha conseguido con esa masacre desmovilizarnos. Ha conseguido que no se efectúe, porque seguramente que si se efectuaba ese empleado y hubiera tomado una determinación así en forma clara, se hubiera mandado gente a las guerrillas a apoyar la pelea que estaba haciendo el Che. Esa era una de las causas fundamentales, el por qué ha intervenido Barrientos en la noche de San Juan. Mi padre al comienzo era un cantor de temas a la naturaleza, al amor, en fin. Pero cuando la sensibilidad toca a mi padre, la sensibilidad de la lucha del pueblo boliviano y de los pueblos del mundo, entonces empieza a tener el canto comprometido. Y eso le vale a él muchas veces encarcelado, ¿no? En esta oportunidad mi papá tuvo el coraje de presentar este tema, en estrenarlo en pleno Congreso ante el ministro de Educación, ¿no? Y le vale el inmediato encarcelamiento. Estando mi papá yendo a un Congreso Nacional de los Maestros en siglo XX, estaban yendo y resulta de que en el camino dicen que estaban atacando las minas allá en Potosí. Y entonces mi papá se sugestionó con esta masacre, ¿no?, que ingresaban los militares, y imaginó un niño que salía al camino, un hijo de un minero, y que gritaba: "Han matado a mi padre". Entonces ahí nace la canción La Noche de San Juan. Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre en la noche de San Juan. En la noche de San Juan. Rosendo García, minero y dirigente, te mataron en la noche de San Juan. Te mataron en la noche. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Más bien tratan de aplastarlos, capitalistas sinvergüenzas. Los trabajadores en mineros estábamos festejando la noche de San Juan, la noche más fría. Todos los compañeros estábamos chayando para la Pachamama y sorpresivamente, compañeros, las fuerzas militares del regimiento Zanger y una parte de la policía nos atacan por los campamentos de Salvador Villazuel. Más o menos a las 3:30 de la mañana ingresaba el ejército por el sector de Cancañiri, porque habían llegado de Chayapata, el regimiento Zanger, en tren hasta cierto lugar. Y por la parte de abajo estaba entrando la policía. Debían venir también camiones. ¿Para qué? Para, entre dos frentes, ¿no?, tomar a los compañeros, masacrar a los compañeros, que había sido la intención de ellos. Yo estaba yendo a trabajar en Interior Mina, en medio camino veo que desde el sector de la radio Pío XII han ametrallado a la bocamina, que ese momento se encontraba con algunos trabajadores para ingresar a la mina. Algunas balas perdidas han podido también matar a inocentes, a niños. Que nuestros líderes, nuestros exdirigentes, nos han dejado un norte con una huella indestructible
para que el movimiento obrero siga en la lucha revolucionaria por conseguir mejores condiciones de vida. Un saludo revolucionario de este distrito valeroso del siglo XX. Porque los ex trabajadores que hoy somos rentistas nos consideramos en el pasado como punta de lanza, como revolucionarios templados en la lucha, nos forjamos y luchamos frente al enemigo común, cual es el imperialismo norteamericano y los enemigos internos de este país. El compañero Federico Escobar, el compañero César Lora y el compañero Rosendo García Maizma, el camarada que ha muerto en estas graderías de la radio, La Voz del Minero, en defensa de su sindicato y de su radio La Voz del Minero. Hombres que han ofrendado su vida por la clase obrera, enfrentando y resistiendo a esta masacre de los trabajadores mineros del siglo XX. Pero no se acuerdan que aquellos hombres que murieron, y buenos hombres, buenos dirigentes murieron en esas masacres. No solamente hubo una sola masacre, hubo varios masacres en siglo XX, en Guanuni y justamente en otras minas también. Y en esas minas murieron buenos hombres revolucionarios. ¿Y quién se acuerda de esos hombres? Nadie se acuerda, compañeras. Nadie dice que esos hombres valían la pena vivir. Y yo digo, ellos deberían de vivir para así disfrutar de esto, democracia que vivimos ahora. Antes no había democracia. Las mujeres, las amas de casa, se han vuelto armas de casa. Y también las mujeres mineras han desotado también el gobierno. Entonces ese es el ejemplo que nos ha dejado esta masacre de San Juan. A unirnos. Los bolivianos deberíamos recordar la noche de San Juan, una lucha heroica de los mineros sin saber, sin conocer las pretensiones del presidente Barrientos de aquel entonces. Barrientos se ha bañado con sangre minera. Es la mejor forma de honrar es mostrarle al pueblo la verdad. Que sepa exactamente por dónde viene la mano criminal, quiénes son los instrumentos. O sea, para que no vuelvan pues a votar por ejemplo, por las élites, por los clásicos políticos de Bolivia, que siempre se entregaron a los designios del imperio. Es muy importante que los jóvenes, los niños y los adultos también conozcan de lo que ha sido la historia de Bolivia. Y una forma de reconocer a todos aquellos que han luchado por la liberación del pueblo, por mejores condiciones, por la democracia de este país, sean recordados de esta manera, ¿no? Tenemos un Rosendo García. En fin, tenemos varios mineros que han fallecido ahí y que merecen ser reconocidos. Conocer la verdadera historia, no como porque creo que el gobierno distorsionó o quiso distorsionar diciendo que los mineros empezaron a provocar a los militares, pero nunca fue así. Esa noche fue una noche de fiesta allá, que siempre los mineros celebran en familia, hacen su té con té. Toda familia estaba así tranquilo en las calles, amanecen quemando. Y de repente empezaron la balacera y los mineros un poquito entonaditos, algunos vecinos, se confundieron con los petardos, los cuetillos de San Juan y cayeron bastante. Hasta gente, a lo que contaba mi madre, en la calle había como piedra, dice la gente, botada a niños, perros, gente, señoras, todo. Yo creo que recuperar aquel legado histórico que nos dieron en sus reivindicaciones sociales. No puede haber un gobierno que impida la organización de los sindicatos y de los partidos políticos. No se pueden rebajar impunemente los salarios. Debe haber una plena libertad de organización sindical. Y naturalmente la lucha sindical significa elevar los niveles de vida de los trabajadores. Nosotros, los mineros, somos el que hemos hecho el cambio.
Nosotros hemos conseguido la democracia en este país. Sus abuelos, sus papás han fallecido. Creemos que de verdad hay que decir siempre, ¿no?, gracias a ellos. Que de verdad tenemos que ser fortalecidos pensando en que ellos siguen viviendo dentro de nosotros. Hoy las organizaciones sindicales tienen plena vigencia. Los partidos políticos, aunque sean de derecha, igualmente tienen la libertad de organización, de proclamar sus verdades. Hoy la justicia social se ha impuesto en cuanto a un salario mínimo, en cuanto al establecimiento de garantías para el trabajo minero, en cuanto a la promoción de la cultura, la igualdad, etc. Con la dictadura de Barrientos era represión, era una élite gobernante y era un saqueo del país. Sangre de minero, semilla de guerrillero. La masacre minera de San Juan, la madrugada del 24 de junio de 1967, perpetrada por las tropas del Regimiento Ranger y Camacho a la orden del general René Barrientos Ortuño, dejó un saldo de al menos 30 muertos y más de 70 heridos. La cruenta matanza buscaba aplastar cualquier intención de organización de sindicatos o de contacto con la guerrilla del Che en Bolivia. El fuego se está apagando, las piedras van a llorar. Sigan matando mineros, soldados sepultureros del funeral nacional. ¿Cómo han brillado esa noche tus galones, general? Silencio, silencio y miedo sobre el opaco metal. Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre en la noche de San Juan. En la noche de San Juan temblaba de frío. En la noche de San Juan, cuando balas asesinas lo mataron a papá. Cuando balas asesinas lo mataron a papá. Mi madre lo esperaba con su tacita de té y un poquito de singani, pero él ya no volvió. Y un poquito de singani, pero él ya no volvió. Han matado a mi padre, ¿por qué será? Han matado a mi padre en la noche de San Juan, en la noche de San Juan, en la noche.